noches, profesor. ¿Le sorprende oír mi voz? Creía usted haberse librado de mí, ¿no es cierto? Recuerde que están en juego mi poder contra el suyo, profesor. Las cenizas que usted creía estar seguro que eran mías y que esparció al viento en el laboratorio del doctor Schiller no eran otra cosa que los restos calcinados de un mísero mortal. ¡Hasta muy pronto, profesor! Vino, papá. Llegó. Nunca creí que su audacia llegara tan lejos. Escuche. Tengo el honor de invitar a ustedes al velorio del señor Andrés Rojas, jefe de la policía, que se efectuará el próximo día 13 de los Corrientes. Con que van a velarme a mí el día 13. Con la buena digestión que yo tengo. ¿Ustedes qué sabían? ¿Sabían que me ría yo? Ustedes no tienen ningún derecho a reírse por una estúpida broma que le hacen a su jefe. Como llegue a ponerle las manos encima al autor de esa bromita, les juro que no le van a quedar ganas de seguir haciendo chistes. Con permiso, jefe. Velarme a mí. ¿Enviaste las esquelas, Leo? Sí, señor amo. Con mis propios ojos vi cuando fueron entregadas. Bien, Leo. Una vez más, el profesor Durán tendrá que reconocer que su resistencia es estéril. Nuevamente, le demostraré que mi poder no tiene límites. Y lo que más me extraña de todo esto es que usted, un hombre de ciencia, presidente de una sociedad cuyo único fin es combatir la superstición, me quiera convencer de que un vampiro humano me ha sentenciado a muerte. Lamento tener que ser yo quien se lo diga, pero así es. Entonces, ¿usted cree que debo tomar precauciones para evitar cualquier atentado? Sí, inspector. Si fuese otra persona la que me hubiera traído esta noticia, yo le habría seguido la broma. Pero tratándose de usted, profesor, empiezo a creer que la cosa va en serio. Si toma las precauciones debidas, estoy seguro que el día 13 amanecerá usted vivo y a salvo para siempre del vampiro. Caray, profesor, sus palabras no son nada agradables. Pero le agradezco su franqueza. Amigo mío, un peligro desconocido que no se sabe por dónde ha de llegar hace que el hombre de mayor sangre fría se vuelva cobarde y temeroso. Estoy verdaderamente desconcertado. Le ruego, profesor, que me aconseje qué es lo que debo hacer. Procure estar rodeado desde el día 12 de un grupo de hombres decididos y dotados todos ellos con balas de plata. ¿Balas de plata? Haga lo que le digo. Está bien. Una última pregunta, profesor. Me dijo usted antes que si amanezco vivo el día 13, ¿me habré salvado para siempre? Según la tradición, estos diabólicos seres, cuando sufren algún descalabro, desisten de volver a repetir su amenaza con aquel a quien han sentenciado. En sus siniestros designios no conciben ningún fracaso.
Eso para ellos significa aniquilamiento de su estirpe. Buenas noches, inspector. Estoy seguro que entre todos estos libros hallaremos la solución para destruir a Nostradamus. ¿Tienes sueño, Antonio? Si quieres salimos al jardín. ¿Sí? No, no, amiga. Lo que pasa es que estoy un poco cansado, quizás por leer tanto. Entonces, sí, ya. Nadie ha probado la existencia de vampiros u otros criminales de ultratumba, aun cuando en todos los países han circulado siempre leyendas y consejos al respecto, que los llamados hechiceros tratan de aprovechar en su beneficio privado. La gente siempre lee aquello en que no cree. Mi novio está en el mundo del sueño y no saldrá de él hasta que yo me marche de aquí. No se olvide que tiene una mente impresionable. Sería un médium excelente. ¿Y qué quiere usted aquí? Decirle que si Nora Herrera no fue mía, usted lo será si su padre se sigue interponiendo en mi camino. Él morirá porque ya está dicho, pero será menos su valor si sabe que usted está amenazada. Ahora, bueno. ¿Qué tal, profesor? Estaba leyendo y me quedé dormido. Más bien dicho, Anita me estaba leyendo. Anita. Anita. Bonita parejita de flojos. Sí, me quedé dormida. Fue como una pesadilla. ¿Y usted, Antonio? ¿También tuvo una pesadilla? No sé. Tengo la sensación de haber soñado algo extraño y desagradable. Pero no sé, esta maldita cabeza. No puedo recordarlo. Les advierto que si les pido que estén junto a mí, no es porque yo crea en esas idioteces. Pero nunca está de más tomar en cuenta los consejos de un buen amigo. Por eso, no les pido, les ordeno que estén junto a mí durante toda la noche del día 12 hasta el amanecer del 13. Otra sugerencia de mi amigo es que todos los que me acompañen esa noche carguen sus armas con balas de plata. Probablemente esto les parezca un poco divertido, pero no vaya a ser la de malas. Y conste, ¿eh? Le repito, yo no creo en esas tonterías. Oiga, jefe, allá cuando niño una vez leí que precisamente las balas de plata era lo único que podía matar a un vampiro humano. ¿También usted, teniente? Yo en su lugar, jefe, pues no lo tomaría a risa. Recuerde lo que viene sucediendo en la ciudad de un tiempo a esta parte. ¡Cállese, mendiolega! No creo que tenga nada que ver lo que usted dice con esa famosa esquelita. Jefe. Durante el tiempo que llevo bajo sus servicios, y como subalterno suyo, le ruego me permita hacerle una sugerencia. González, pues, es un gran elemento y un buen tirador. Sería conveniente que estuviera con nosotros esa noche. ¡González! ¡Está usted loco! Todos ustedes saben que ese ya cayó de mi gracia. Es envidioso, intrigante y capaz de cualquier bajeza con tal de hacerme cualquier daño. Perdone, jefe. Fue una sugestión. Si usted nos ordena otra cosa, nos retiramos. Traiga a González a las 6 de la tarde el día 12.
Antonio! ¡Anita! Al fin llegó. ¡Al fin llegó! Ahora sí voy a terminar mi experimento. ¿Qué es eso, papá? ¿La válvula electromagnética? Exacto, Antonio, la válvula electromagnética. Es extraordinario. Este pequeño invento va a realizar cosas asombrosas. Venga, vamos al laboratorio. Vamos, Anita, porque esto sí es un acontecimiento. Espinosa, abra. Aquí está González, jefe. Pásele, hombre, pásele. Sírvase un trago, que la noche va a ser muy larga. Gracias, jefe, pero... pero usted sabe que no tomo. ¿Qué tal, muchachos? Buenas, hola. Eléctrica fluye de ese circuito debido a que crea una diferencia de potencial. ¡Qué barbaridad, qué calor! Tiene razón, profesor. Voy a abrir la ventana. No creo que sea prudente, jefe. Maldito vampiro. Ojalá y venga pronto para acabar con este aburrimiento. ¿No te parece bien que Nostradamus se divierta, Leo? Sí, maestro. Y tú también estarás contento, Leo. Porque esta noche tendremos compañía. El tiempo no ha de existir para nosotros, Leo. Y tú has de compartir esta emoción placentera. Espíritus de las tinieblas. Caminantes de la noche. El reino de Nostradamus os abre las puertas. Bienvenidos al reino de la muerte. El detector registra el funcionamiento de la válvula y podremos iniciar nuestro experimento. Ya
sombra. ¡Disparen! ¿Por qué no dispararon? ¿Por qué? Si no era más que una sombra, jefe. Pero yo les ordené que dispararan y no dispararon. ¿Qué tal que ha sido el vampiro? Pero es que las balas son de plata, jefe. Y no hay muchas. Y no creo que debamos desperdiciarlas. ¡Cuando yo le ordene que dispare! ¡Usted dispara! ¡Tírele a esa moneda! ¡Se lo mando yo! Horas todavía no sabemos qué suerte haya corrido el inspector. ¿Eh? ¿Qué decías? Decía que a estas horas no sabemos todavía qué suerte haya corrido el inspector. Es verdad. Dios quiera que esta vez ese monstruo no haya cumplido su amenaza. ¿Ya vio, jefe? ¿Ya amaneció y no pasó nada? Todavía tendrán que soportarme durante mucho tiempo. Y ahora quiero que todos ustedes beban conmigo. Usted no me va a desairar, ¿verdad, González?
Esta es una ocasión que merece ser celebrada. ¿Eh? El profesor Durán. ¡Profesor! ¡Pase, pase, profesor! Inspector, no sabe cuánto me alegro saludarlo esta mañana. Sí, ¿eh? ¿Creían ustedes que iban a encontrar un cadáver? ¡No, profesor! Yo no creo en cuentos de hadas. Eso está muy bien para los niños. Está bien, inspector, está bien. Me alegro que no haya sido nada y celebro que todo haya sido una equivocación. Y con permiso, nos retiramos. No, no, pero ¿cómo no se van a tomar una copita con nosotros? Perdóneme, inspector, perdóneme, pero estoy trabajando en algo que requiere todo mi tiempo. Ah, bueno, si no pueden, si no quieren, no soy yo quien los va a forzar. Perdón, con permiso. Y de todos modos, muchas gracias por su preocupación. No faltaría más. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Bueno, ahora sí, a ver en serio, muchachos. ¡Las noticias! ¡Las noticias! ¡Pómemela, fíjese! Debemos regresar inmediatamente, Antonio. ¡Noticias! ¡Noticias! ¡Aquí están las noticias! ¡Una noticia! ¡Una noticia! ¡Una noticia! ¡Una noticia! Yendo la luz. Ah, es que para ahora estaba anunciado un eclipse, jefe. ¿Un eclipse? ¡Ah! ¡Vamos a ver! Puede ser fatal para usted, inspector. González quiere matarlo. Sabe que lo odia. Es su enemigo. No deje que lo haga. ¡Mátelo! 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 Muerto.
una vez más nos ha vencido. ¿Cómo pudo habernos engañado? Esa hora extraña de oscuridad, esa fracción de minuto estaba en los planes de Nostradamus. ¡Canalla! Por las noches en el cuarto de Ana. No, ni lo que está usted pensando, ni usted, ni tampoco usted. El que entraba por las noches en el cuarto de Ana iba hacia el amanecer y todos al pasar solían me cantar. Ana, levántate a cerrar. Ana, te vas a constipar. Ana, que tu ventana abierta está de par en par. Ana, levántate a cerrar. Ana, te vas a constipar. Ana, fresca y lozana, como una flor se abre al beso del amor. Ahora comprendo los celos de mi hija. No tiene por qué encelarse. Aunque estos lugares no son desagradables, ¿verdad, profesor? Thank you.
la mandó a llamar? Le confío, ¿eh? Ah, sí. Le envió una nota con el mesero. Cuando termine vendrá nuestra mesa. Toda la universidad, y ciego de furor, rugía el confesor. Ana. No tienes ya perdón. Ana. Esta es tu perdición. Ana. De buena gana, negaba a ti la absolución. Ana. Es cierto, yo pequé. Ana. Culpa mía no fue. Tan baja está, así que lo verá. ¿Usted me mandó llamar? Sí, señorita. Tenga la bondad de sentarse. ¿Con su papá? No, señorita. El señor es el profesor Durán, presidente de la Comisión de Investigaciones Sobrenaturales. ¡Oh, cuánto honor! Con lo que me encantan las gentes importantes. Usted no sabe, señorita, lo importante que puedo ser para usted. Claro que me lo imagino. Oye, Nacho, tráeme una copa de champán. Cuando le traigan la cuenta, profesor, va a ver que aquí también hay cosas sobrenaturales. Bueno, señorita, vamos al asunto. Sin duda habrá usted leído los periódicos últimamente. A veces, por lo general son bastante aburridos, ¿no? Bueno, pero ¿está usted enterada de la amenaza que pesa sobre la ciudad? Me refiero a ese ser sobrenatural. Ah, sí, la historia del vampiro. Creo que se llama Nostradamus, ¿verdad? ¡Ay, qué miedo, no! Oiga usted, ¿pero cree que me va a impresionar con un señor que vive de noche y le chupa la sangre a la gente? Su lugar está lleno de gentes que hacen exactamente lo mismo y nadie se impresiona. Usted sabe que ese vampiro ha matado ya a mucha gente. ¡No me diga! Señorita. Yo le ruego que deje ese tono de burla y que me escuche con atención. Ese hombre antes de proceder señala a su víctima. Y el próximo sentenciado es usted. ¿Qué es lo que pretende? Protegerla. ¡Ah! Vamos. Lo que yo me imaginaba. Óigame, profesor. Todos los días vienen hombres bondadosos, dispuestos a proteger. Pero le confieso que usted es el primero que lo hace con originalidad. La historia del vampiro no la habían usado antes. ¿Cree usted que se pondrá de moda? No se burle usted, señorita, por favor. No se imagina quién es el vampiro. Claro que sí. Un señor vestido de negro, que no se refleja en los espejos, que solamente lo pueden matar con balas de plata. No estoy tan mal enterada. Y a pesar de eso, insiste usted en burlarse. Bueno, ¿no tiene nada más que decirme? Veo que no hay manera de convencerle. ¿Eh? Aquí tiene mi tarjeta. Si cambia de parecer, avíseme, se lo ruego. Son ustedes muy amables. ¿Me retiro? Muchas gracias por la copa y... he estado muy divertida. Botán, tiempo perdido. Sí, Antonio. Lo terrible es que esa mujer no creerá en el vampiro hasta que no lo vea con sus propios ojos. ¡Ah, ya estás aquí! Me entretuvieron un par de idiotas con una tarta de mentiras de lo más absurdo. Tienes muchos admiradores, Olga. Sí, pero ninguno como tú. Ahora estoy contigo. Ana, levántate a cerrar. Ana. Estás muy alegre esta noche. No se me olvidan los dos tipos de eso. Tienen un método tan original para ofrecer su... protección.
lo que cuento. ¿Se puede saber de qué se trata? Te vas a reír como yo. ¿Te imaginas que en la época actual haya quien crea todavía en historias de vampiros? Quizás la gente tenga que volver a creer en ellos. No lo dudaría. Pero eso te exagera la nota. Imagínate que dicen que estoy sentenciada por un vampiro. Ellos. ¿Cómo dices? No, no. Nada. ¿Nos vamos? ¿A dónde vas a llevarme? Ya lo sabrás cuando lleguemos. Magnífico, me encantan las sorpresas. Nuestras relaciones comienzan, pero que muy, muy, muy bien. ¿Vamos? Perdona, Normita, pero Amalia se ha puesto otra vez mal. Necesitas una hija. Se lo dije que no trabajara esta noche. ¿Qué tiene? Un síncope. Acaba de llegar el médico y dice que está muy grave. Habrá que llevarla a su casa. No tarde, señorita. Lo siento, tendrás que perdonarme. No puedo dejar sola a Amalia. Es mi mejor amiga. No tengo prisa. Te esperaré. Pero es que quizá tenga que quedarme toda la noche. Mira, mejor nos vemos mañana. ¿Quieres? Como gustes. Mañana estaré aquí como hoy a la misma hora. Bueno. Espero no fallar. Gracias. Buenas noches. Pero Anita, si tú bien sabes que eso para nosotros no es ninguna diversión. Yo sé que esos lugares son una diversión. No creo que sea decepción. Pero si ya te explicamos tu papá y yo que esa muchacha, Olga María, es la próxima sentenciada por el vampiro. Nuestro deber es protegerla. Buen pretexto para andar en esos lugares de vicio. Ay, ¿qué culpa tenemos nosotros de que esa mujer trabaje ahí? Nuestra obligación es protegerla y para eso tenemos que estar en contacto con ella, no importa dónde sea. Aunque sea el peor lugar del mundo. Quisiera creer. Debes creerle, Isabel. Una artista como esa solo puede encontrarse en un sitio semejante. ¿Averiguó usted a qué hora sale? Sí, profesor. Su última actuación es a las 12 de la noche. La hora más peligrosa. Pero ahí estaremos. Quisiera ir con ustedes. No, hija, es un peligro. Bueno, por lo menos díganme dónde queda ese café cantante, por si algo se ofrece. No te preocupes, Anita. Queda aquí cerca, en la Plaza de las Palomas. Bueno, mientras llega el momento, acompáñenme al laboratorio que tengo que enseñarles algo. Vamos. Vente, Lolita. Vente. Ya vente, Lolita. No tarde en despertar el amo. Y no le gusta verte. Van a dar las 12. Tenemos que esperar un rato antes de que salga. Ojalá no se haya dado cuenta de que anoche la seguimos hasta casa de su amiga. No, no creo. Adelante. Noches, Olga. Pero ¿cómo entraste? Llamé y
tú me invitaste a pasar, eso es todo. Sí, sí, claro. Estaba distraída. Tendrás que esperarme. No tengo prisa. Ven, siéntate aquí a mi lado. No. Gracias, prefiero quedarme aquí. Tengo que terminar de maquillarme. ¿Cómo sigue tu amigo? Ya está mucho mejor, gracias. Lo celebro. Espero que no nos echará a perder otra noche. No sé. Probablemente tenga que volver hoy. Tú no puedes hacerme esto, Olga. Hace una semana que te estoy invitando a salir y no quiero pensar que rehuyas mi compañía. Olga, es tu turno. Perdona, ahora regreso. Espera, Carlitos. Escúchame. Me urge que vayas a esta dirección y le digas al profesor Durán que venga inmediatamente. Pero es que tengo que llevar estos vestidos. ¡No, no haces descuento! Vete sin perder un segundo, que es urgentísimo. ¿Vive aquí el profesor Durán? Sí, ¿qué se le ofrece? ¿Quién es, Juan? Búsquela a su papá, señorita. Traigo un recado para el profesor. Démelo a mí, es igual, soy su hija. La señorita Olga María necesita verlo urgentemente. ¿La que canta en El Gallo de Oro? Ajá. ¿Qué, no está el profesor? Pero si mi padre está allá. Yo no sé, a mí me dieron el recado. Está bien, dígale que no tardaré en llegar. Tráigame mi capa. Pero no pensará usted salir sola a esta hora. ¡Escúchame, ya lo que le digo! Si usted quiere, Manuel y yo podríamos acompañarla. ¡Cállese, Juan! Sigue mi papá, Antonio, y ya sabe dónde he ido. ¡Pero apúrese, por Dios! Tardará en salir, profesor. Me temo que ha sido otro día perdido. Abre que en mi ventana tan baja está, así que lo verá. Maestro, acompáñame otra, por favor. ¿El profesor Durán? Sí, Olguita lo mandó llamar urgentemente. Por lo que veo es un recado importante. Yo creo que será mejor que la esperes y se lo des personalmente. Aquí estás, condenado. ¿Dónde diablos te has metido? Es que fui a cumplir un encargo urgente de la señorita Olga. A mí qué diablos me importa eso. ¿Dónde están los vestidos? Ay, los dejé afuera. Ahorita se los llevo a su camerino, ¿eh? Él dibuja también figurines usando colorines de mucha novedad, pero verdad. Y presenta creaciones preciosas en telas vaporosas con blondas chantilly y liberty. Pero además confecciona sombreros grandes. Submarinos me han torpedeado. ¿Qué me has dado? Estar de lado.
seguro fue después de esto confesionado. Ya es suficiente, vamos. Es que necesito cantar otra. No hay que cansar al público, Olga. Vamos. Tengo que cambiarme. Te acompaño. Se ha tardado demasiado, profesor. Yo creo que debería usted entrar a ver qué pasa. Quédese usted aquí en el coche. Yo voy a echar un vistazo. Te preocupas demasiado por tu amiga. Es que estoy inquieta por ella. Quizás sería mejor que no saliéramos esta noche. ¿Me puede necesitar? De ninguna manera. Ya te dije que Amalia es mi mejor amiga. No puedo dejarla sola. Bueno, en este caso te acompañaré. Date prisa. El profesor Durano tardará en llegar. Perdón. Discúlpeme. Perdón, ¿usted conoce a la señorita Olga María? Sí, ¿por qué es? ¿Dónde está su camerino? Es por ahí, pero acaba de salir por la puerta de atrás. Un hombre la va persiguiendo. ¿Cómo? ¡Su sombrero! Thank you.
Si lo que trata es ofenderme, profesor, llámeme todo lo contrario. Ese término, lejos de hacerlo, me halaga profundamente, pues entraña un reconocimiento de mis poderes, de los que le he dado ya sobradas muestras. Pero no olvide que llegará también su fin como le llega todo en este mundo. Habla usted en términos humanos, profesor, que significa muy poco para mi condición sobrenatural. Acuérdese que solo falta una víctima para llegar a usted. No se ha convencido todavía de lo inútil que es luchar contra mí. ¿Por qué se niega en reconocer el culto a mi padre? El libre ejercicio de la magia negra. ¡Basta! No quiero oírlo a usted. ¿Piensa que porque estoy amenazado de muerte voy a ceder y a olvidar el sacrificio de todos los que me han precedido víctima de sus monstruosos instintos criminales? ¡No! Cada uno de ellos clama justicia y me pide que luche contra usted hasta el fin. Está bien. Su terquedad condena a otra víctima. Y esa víctima será la primera persona que entre aquí en esta biblioteca. Quieto. Yo le ordeno que sus pies queden clavados donde están hasta que el azar señale a quien su obcecación condena. Maldito monstruo, vino a decirme quién será su próxima víctima. Quiere decir entonces que he llegado oportunamente. Estoy a sus órdenes. Tenemos que salvar a ese inocente. ¿No le parece que lo más práctico sería avisar al condenado e infundirle confianza? Señor Durán, estamos perdiendo un tiempo precioso. El vampiro puede atacar esta misma noche. ¿Qué le pasa, profesor? Si usted no quiere hacerlo, dígame quién es la víctima, y yo mismo iré a ponerla sobre aviso. Mire, señor, para eso no tiene usted necesidad de salir de esta casa. ¿Qué dice usted? ¿Acaso su...? No. La próxima víctima es usted. ¿Qué? Lamento ser yo el que tenga que darle esta fatal noticia, pero así es. Bueno, eso que usted me acaba de decir es una broma, ¿verdad, profesor? No puede ser más que una broma. No, mira, señor. No es una broma, se lo juro. Pero es que no puede ser, profesor. No puede ser. No, no. Eso no puede ser. No, profesor. ¡No! ¡Villa, señor! ¡No! ¡Deténgase! ¡No! ¡Deténgase, Villa, señor! ¡No! ¡No, no, no! ¡Villa, señor!
Salió de la casa con un loco sin que nadie pudiera detenerlo. Comprendo su angustia al escuchar los gritos de Anita detrás de la puerta, profesor. Tiene razón, Antonio. Conscientemente, Villaseñor ha salvado la vida de mi hija. Mi deber es evitar por todos los medios, aun a costa de mi propia vida, que don Tomás sea víctima de ese monstruo. Vayamos a casa de Villaseñor, antes de que el terror le obligue a cometer una locura. Cuando usted guste, profesor. Señora, soy el profesor Durán. Perdone usted lo inoportuno de la visita, pero es de suma importancia que nos diga usted dónde podríamos localizar al señor Villaseñor. Yo no sé nada. Señora, por favor, el más leve indicio sobre el paradero de su esposo. Yo solo sé que la desgracia ha caído sobre nuestra casa. Por favor, ya, señores, su estado no le permite conmociones. Perdón. Con permiso, padre. No puedo concentrarme para localizar a mi víctima. No puedo ver dónde está ese viejo despreciable. No puedo hallar su paradero. Es terrible pensar que Villaseñor a esta hora ya haya podido ser víctima de ese diabólico criminal. Es desesperante no poder hacer algo para salvarle. Bueno, profesor, ¿y no cree usted que... Perdone que lo visite esta noche por segunda vez, profesor. Quiero... Sería curioso que yo usara contra ustedes las balas que tienen destinadas para mí. ¿Qué es lo que ahora desea? ¿A qué viene esta nueva intrusión? Solo he venido a que me entregue a Villaseñor. Sé que usted es el único capaz de haberlo ocultado donde mi vista no puede llegar. Quiere decir que su poder, su orgullo y su vanidad empiezan a declinar. No provoque mi cólera, profesor. Aún no sabe de lo que soy capaz. Por última vez le ordeno que me entregue a Villaseñor. ¡No! Está bien, profesor. Usted lo ha querido. Si mañana en la noche no apuesto en mis manos a Villaseñor, usted será el único responsable de todo lo que suceda. La muerte, la desolación harán presa de esta ciudad. Recuérdelo, profesor. Si mañana en la noche no tengo a ese hombre, empezará la masacre. Y nos lo atribuye a nosotros. Es verdad, profesor. ¿Eso quiere decir que a Villaseñor no le ha pasado nada y que aún vive? Y si vive, hay que dar con él a toda costa. Maldita escalera. Otra vez no pude volar, Lula. Pero Leo será un día tan grande como su amo Nostradamus. Ahora no soy nadie, ni del reino de los hombres, ni del reino del amo de las tinieblas. Llegó temprano allá. ¿Qué tiene usted? Nada. Quise volar como mi amo, allá desde la escalera. Estúpido. Amo, yo quiero ser grande como tú. Grande, poderoso.
Tú me dijiste un día, Leo, tendrás poderes como los míos. Leo, ha llegado el momento que esa promesa se hará realidad. Escucha, Leo. Villaseñor debe morir antes del amanecer. Si tú arrebatas ese hombre al profesor Durán, si tú encuentras el lugar donde mi mente no puede llegar, si tú me lo entregas esta noche, tendrás todo lo que te prometí. ¡Sí, amo! ¡Lo encontraré! ¡Lo encontraré! ¡Tendré poder! ¿Oíste, Luna? ¡Lo encontraré! Con su revólver desde la ventana de la biblioteca y ojalá tengamos éxito. ¡Vamos! Que pensé es que representaba un gran peligro para nosotros, profesor. Y sobre todo para Anita. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Va a servirnos de rehén? Este hombre primero se dejará matar antes que conducirnos a la guarida de su amo. Y Nostradamus no se detendrá ante nada con tal de rescatarlo. Y dejarlo en libertad es una locura. Pero recuerden que ese monstruo tiene la certeza de que ustedes conocen el sitio donde su poder no puede llegar. Es verdad, profesor. Espere, Antonio. Ya lo tengo. ¡Ya lo tengo! Hace poco, en casa de la señora de Villaseñor, el padre Rambila pronunció estas palabras. El mejor escudo del hombre contra el mal es la misericordia de Dios. Padre, sus palabras no pueden ser más tranquilizadoras. Villaseñor está a salvo. Este templo es un sitio inexpugnable contra la maldad de ese canalla. Es indispensable para nosotros, padre, contar con su ayuda. Necesitamos que nos dé una celda de lo más sólido que tenga para recluir a este hombre. Es un pobre desheredado del mundo y un jorobado que está amenazado por las redes de ese malvado. Ese hombre tiene que permanecer aquí, padre, mientras nosotros buscaremos una droga que le entregue nuestra voluntad y nos indique la guarida de ese vampiro. Señores, tenemos una celda que no hay fuerza humana capaz de quebrantar su dureza. Muchas gracias, padre. Antonio, vamos al coche por nuestro hombre. Vamos, profesor. Encontrar a mi ayudante. Ayúdame a encontrarlo, padre.
Yo podría por esto matar esta noche docenas, cientos de hombres. Pero me harían falta después, cuando triunfe, para que te rindan vasallaje. Ayúdame a encontrarlo. Antes que nada, necesito que me ayudes a encontrar a Leo, padre. Ayúdame, padre mío. ¡Ayúdame! Pater noster, que es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terram, pane nostrum quotidiano. ¿Qué pasará, padre? No tengas cuidado, hijo, no tengas cuidado, no te pasa nada. Mateo, ve a callar ese animal. Si pierde la cordura y la fe nuestro Señor que lo ha venido protegiendo, también usted se verá perdido. ¡Padre! ¡Padre Pino! ¡Padre! ¡El beso se ha escapado! ¡Y la beca de la rumba la hizo como charamusca! ¿Qué dice usted? Virgen Santísima, usted, Villaseñor, se me está aquí tranquilo, que ya sabe que no corre ningún peligro. Lea mi devocionario si se siente inquieto. Yo tengo que ir a avisar al profesor Durán, que no cesa de trabajar. Y tú, Mateo, ve rápido a avisar a la policía del peligro que represente sobre suelto. Descríbese a los pies. ¡Sí, padre! Y yo que ya vislumbraba el éxito. Vamos, padre, vamos a ver si logramos encontrarlo. Y si pudo romper unas rejas así de gruesas, imagínense ustedes lo que puede hacer suelto. La mejor seña es que es un jorobado más feo que Barrabás. Ya lo dio, sargento. Distribuye a toda la gente disponible por todos los barrios y tiren a matar. En su templo, Villaseñor, no corre ningún peligro. Nos quedamos ahí, no podrá nada contra él. Thank you.
es en mi templo. Pero si esa campana no se toca nunca, ¿por qué la estará tocando Mateo? Señor, en mi poder. He vuelto a triunfar. Gracias, padre mío. Está muerto, amo. Pero de todos modos, yo te lo entrego como te lo ofrecí. Recíbelo, amo, y dame los poderes de la noche. Los poderes que me prometiste. Volaremos tú y yo hasta él. ¡No veo! No pude evitarlo, ya, señor. Perdóneme. Padre, le suplico que a este pobre jorobado también se le dé sepultura cristiana. Él no fue sino un esclavo de ese monstruo que se apoderó de su voluntad y destruyó su alma. Nos tratamos. Sé que me estás escuchando. Tu poder llega a su fin. La misericordia de Dios, que es infinita, no puede tolerar que un demonio como tú siga causando tanto daño. La noche, las tinieblas y el mal, yo te invoco. El hijo de tu hijo está en dilema. Vuelve a mí. Necesito tu inspiración. Vuelve a mí por tan solo este momento. Tu compañía alivia mis confusiones. Bien lo sé, pero el paso del tiempo crea huella y las generaciones humanas contra las que lucho se han fortificado. El hombre de ciencia terrenal, mortal elegido para el reconocimiento y la reimplantación de tu culto, es infranqueable. He creado el pánico de la muerte a su alrededor
y su turno ha llegado. Sin embargo, él sigue firme en la lucha contra mí. ¡Contra ti! Si yo lo elimino, será más difícil llegar a los pueblos que lo admiran y lo respetan. Por las cenizas de mi estirpe juro que Durán morirá odiado de su propia sangre. Por elemento indeseable. Y no solo indeseable, sino que se sabe que estuvo en un manicomio. ¡Qué barbaridad! Ese hombre es un peligro para toda la ciudad. ¡Un loco suelto! Ya lo creo. Lo ha demostrado con todas esas víctimas suyas que han aparecido muertas en forma tan extraña. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre que fue enterrado vivo? Sí, sí. ¡Fue horrible! Y tuvo el sadismo de ir a desenterrarlo y se hizo acompañar por el comandante de policía. Y llegó el día en que también al inspector de policía lo hizo su víctima. Él dice que es un vampiro el que los mata. Pero es el caso que nadie ha visto ese vampiro más que él. ¿Qué vampiro ni que 8/4? ¡Es el mismo! ¿Verdad? ¿Eh? ¿Un vampiro humano? ¡No puede ser! ¿Un vampiro humano? ¿Vampiros humanos? ¡Vampiros humanos! ¡Vampiros humanos! ¡Vampiros! ¡Horror! ¡Vampiros! ¡Vampiros humanos! Nadie puede ser indiferente a la muerte del colega Villaseñor que fuera tan brutalmente asesinado. La situación se vuelve insoportable. Nuestro recinto fue apedreado anoche en señal de protesta. Mire usted las consecuencias. Además, profesor, la gente habla muy insistentemente de su laboratorio, llamándolo la máquina infernal. Claro, esa es la forma como ellos lo manifiestan. Pero realmente, ¿nosotros qué sabemos de su laboratorio? ¿Qué clase de experimentos hace usted con murciélagos? ¿Insinúa usted acaso que fabrico vampiros? No pretendemos. Hemos decidido que usted presente de inmediato su renuncia como presidente de la comisión. Si esa es la solución, serán ustedes complacidos. También nos sentimos en la obligación de comunicarle que de inmediato haremos declaraciones a la prensa, desconociéndolo a usted públicamente. Por favor, señores, concédanme una tregua. Yo les ruego que no hagan público mi desconocimiento. ¿Quién nos garantiza que alguno de nosotros no será la próxima víctima? Señores, no me importa quién sea la próxima víctima. Únicamente me interesa aplastar, destruir a ese vampiro. ¿Menosprecia usted nuestras vidas, profesor? Señores, tranquilícense. El próximo condenado a muerte señalado por Nostradamus... soy yo. ¿Eh? ¿Cómo? Aquella noche en que estuvimos a punto de triunfar hacía mucho calor y estaba húmeda la atmósfera. Esa puede ser la clave, Antonio. Anita, hija, ve a descansar un rato que has de estar rendida. Está bien, papá. Si hay alguna novedad me avisas. Estaré vestida. Buenas noches, Antonio. Que descanses, Anita. Sí, Antonio. Esa es la clave. Profesor, ¿y si esa válvula que le pareció a usted tan pequeña, la cambiamos por esta que es mayor y las conectamos en serie? ¿No cree usted que nos dé resultado? Antonio, es una verdadera inspiración la suya. El tiempo no es muy bueno que digamos, pero hay que conseguirlo.
Bueno, nos llevará mucho tiempo conectar los nuevos circuitos. No importa, manos a la obra. Vamos, profesor. Destruir ese maldito laboratorio. Ay, pero ¿de qué estás hablando, mujer? Eso ya quedó arreglado. Le dimos una tregua. Viste, te no discutas. Yo sé lo que hago. Ay, Anita, hija, es que tampoco ibas a dormir. La verdad es que no tengo sueño, papá. Hijita, perdona mi egoísmo, pero al tenerte cerca de nosotros me siento más tranquilo. El vampiro no debía preocuparles en mi caso, papá. Es que tu presencia es como un bálsamo. Nos anima, nos alienta a seguir adelante. ¿No es así, Antonio? Ella lo sabe tanto como nosotros, profesor. Bueno, pues, adelante. Mire, hay que soldar aquellas dos puntas. ¡Cuidado! ¡Ella se acabó el vino! ¡Tengo la copa vacía! ¡Ya voy! Ahí está Fulton. No se le vaya a ocurrir confesarnos como otras veces. Vámonos. Hay que correr la voz. Nos vemos en la plazuela de la fuente. Vaya usted, Antonio. Los tarados no se molestarían llevar. Está bien, profesor. Voy contigo, Antonio. Tengo que ir a mi recámara. Sí. Por las dudas, profesor. Vamos, Anita. ¿Quién es? Fulton. ¡Habla, Antonio! ¿Dónde está el profesor? En el laboratorio. Quédese vigilando afuera. Vamos con él. Vamos. Fulton, ¿a qué debo el honor de esta visita? Profesor, vengo a ponerme sus órdenes como nuevo inspector de policía. Gracias, lo felicito. Alguien está sobreventando a la gente, haciéndole creer que es usted un hechicero. ¿Eh? Nostradamus. Sí, profesor.
Por lo tanto, mi deber es protegerlo contra esa chusma. Gracias, se lo agradezco. Ya tengo apostado frente a la casa al inspector Espinosa y un grupo de policías. Y estaré con usted hasta el último momento. Gracias, Fulton, gracias. Venga, Fulton. Funciona y mucho mejor que la otra vez. ¡Al fin lo logramos, profesor! ¡Deténgalos, Fulton! ¡Deténgalos, por favor! ¡Sigue trabajando! ¡Vamos, Antonio! ¡Paso! ¡Paso! ¡Nadie! ¡Ni la policía misma tiene derecho a interponerse para impedir el castigo de un criminal! ¡Después de todo, que nos dejen destruir el laboratorio como prueba de que no es un malvado! No me importa quiénes sean. Para mí son unos linchadores fuera de la ley. Y a balazos contra quien sea, yo haré respetar esta casa y sus habitantes. Yo creo que si todos nos vamos sobre la puerta, no se atreverá a disparar. Bueno, ¿y si nos sacamos qué? ¿Cómo qué? ¡A quemarlo! ¡Vamos a entrar! Este hombre tiene razón. Fulton no se atreverá a tirar sobre tanta gente. Y menos si las mujeres, digo, las señoras, van por delante. ¡Vamos a entrar por ti, brujo maldito! ¡Para llevarte a la hoguera! Yo voy a amontonar muebles sobre la puerta principal. No estará por demás.
Aunque si se les ocurre prenderle fuego a la casa, quedaremos atrapados. No se preocupe por eso. Hay una puerta que da a las caballerizas y que nadie conoce. Por ahí podremos escapar. Tengo atrapado, Antonio. ¡Lo tengo atrapado! ¿Pero dónde, profesor? Cuando mucho, a media milla de aquí. La interferencia me lo indica. Vaya, Antonio, y llévese a Fulton. ¡Vaya! ¿Pero y ustedes, profesor? Por mí no se preocupe. Vaya y llévese a Fulton. Corre, Antonio, por favor, y no me replique. Está bien, profesor. ¡Ayúdame! ¡Te tengo atrapado, maldito! ¡Te tengo atrapado! Y Dios quiera que lleguen a tiempo, Dios mío. Que lleguen a tiempo. Sino aquí. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Vamos, vamos.
encontré el bastón de Igor en la guarida del monstruo. Dios no podía abandonarlo. Thank you.